Los supremos Kaiosama se encontraban preocupados porque habían detectado una poderosa presencia maligna que procedía de los confines del universo. Se trataba de uno de los antiguos dioses de la destrucción, uno en particular que en el pasado fue derrotado por Bills, pero todos los cientos de años que estuvo en el otro mundo los aprovechó para entrenar. Este era un ser malvado y quería cobrar venganza, y para esto, de alguna forma logró comunicarse con Freezer y le pidió que lo reviviera, prometiéndole a Freezer que él se desharía de Bills y de cualquier otro ser para que juntos pudieran controlar el universo. A Freezer le gustó la idea de deshacerse de Bills y por supuesto aprovecharía al maligno dios para eliminar también a Goku y a Vegeta. Y luego de eso, Freezer buscaría la forma de eliminar a ese dios de la destrucción para ser él el único quien controle el universo. Mientras tanto, Goku entrenaba con Vegeta como de costumbre en el planeta de Bills y no se percataban de lo que estaba ocurriendo. Freezer se había dado la tarea de reunir las esferas del dragón para revivir a aquel antiguo dios de la destrucción, pero él sabía que utilizar las esferas del dragón de la Tierra o del planeta Namek podría complicar las cosas, debido a que Goku se enteraría, por lo que se dio la tarea de buscar otras esferas en el universo, y luego de una intensa búsqueda encontró el planeta Cereal, aquel planeta del guerrero Granola, quien ahora era extremadamente poderoso. Aún así, Freezer se las ingenió para obtener dichas esferas y se fue a uno de los lugares más alejados del universo y logró revivir a aquel antiguo dios de la destrucción. Y es por eso que los Kaioshin están preocupados, debido a que ellos sienten que hay una presencia extraña y poderosa en el universo. Pero ellos no fueron los únicos en notarlo. Bills también lo hizo, pero estaba confundido, debido a que él sentía que conocía a ese Ki. Sin embargo, no se imaginaba que se trataba de aquel antiguo dios de la destrucción que él eliminó en el pasado. Bills decidió aprovechar la oportunidad para pedirle a Goku y Vegeta que eliminaran al dueño de ese Ki tan poderoso, debido a que eso sería un grandioso entrenamiento para ellos. Pero decidieron comer un poco antes de ir. Freezer, mientras tanto, estaba con el dios de la destrucción, preparando lo primero que harían. Pero mayor fue la sorpresa de Freezer cuando se dio cuenta de que ese dios era más malo que él, debido a que minutos después de haber revivido, el dios de la destrucción se quedó viéndolo y fue el primero a quien eliminó. Es decir, Freezer fue traicionado y eliminado por aquel dios de la destrucción que él mismo revivió. Y Vegeta sintió cuando el ki de Freezer desapareció. En ese momento, el antiguo dios de la destrucción comenzó a destruir planetas para llamar la atención de Bills. Así que Bills le pidió a Goku que los llevara con la teletransportación. Cuando llegaron, Bills se sorprendió al ver de quién se trataba y las palabras del antiguo dios fueron: ¿qué te parece, Bills? He logrado regresar, y esta vez para quedarme. ¿Acaso crees que podrás derrotarme? Recuerda que en el pasado te gané sin problemas. Ahora será diferente, Bills. Estuve entrenando por muchos años, y ahora eres tú quien perderá. Bills le dio la orden a Goku y Vegeta de que lo vencieran. Sin embargo, el antiguo dios de la destrucción logró eliminar a Goku y a Vegeta sin problemas, y cuando la presencia de Goku desapareció de la faz del universo, Zeno-sama tuvo un presentimiento, pero no sabía de qué se trataba. Los Kaioshin pensaban que ya todo estaba perdido, pero fue ahí cuando Bills decidió enfrentarlo él mismo. Pero para sorpresa de Bills, el antiguo dios de la destrucción tenía razón. Sus poderes habían aumentado mucho con los cientos de años que estuvo entrenando en el otro mundo y ahora superaba con creces el poder de Bills. Mientras el enfrentamiento se llevaba a cabo, Whis se limitaba a observar debido a que él no tiene permitido intervenir, así que no podía hacer nada para impedir la victoria del antiguo dios de la destrucción, quien logró fácilmente derrotar a Bills y se proclamó como el nuevo dios de la destrucción. Y Whis tuvo que aceptar, porque en las reglas del universo está estipulado que quien derrote a un dios de la destrucción puede convertirse en el nuevo dios de la destrucción de ese universo. Pero las cosas cambiarían mucho en el universo de ahora en adelante, debido a que ya no estaban Goku, Vegeta y Bills, quienes fueron eliminados fácilmente. Así que los Kaioshin tomarían una gran decisión para tratar de cambiar el futuro del universo. ¿Pero qué crees que harán los Kaioshin para salvar el universo? Descubrámoslo muy pronto en un nuevo capítulo de esta gran historia, solo aquí en Dragón Superior. ¿Quién es este personaje? Un saludo para estos poderosos guerreros.